Muy buenas a todos, compañeros, compañeras, gracias por seguir mis videos. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis explicando acerca de nuestro evento Bestia del Vacío, que en este caso es Corruptauro, o bueno, Minotauro de Vacío, bueno, en fin. Tenemos una especie de Bass, bueno, los que tienen el Titan Bass más o menos entienden cómo, de qué va todo esto. Y bueno, viene siendo como un Bass, pero invoca las hordas. So, ¿qué tenemos? Las habilidades que tenemos son daño de vacío, de titán y de tropas. Me parece que son un 70% en la primera habilidad. Resistencia al vacío, del titán y de las tropas. Y un hechizo de invocar hordas. Vale, en la segunda habilidad tenemos daño de la horda X, invocar horda. Que serían dos hechizos, ya serían tres hordas las que podemos invocar. Y luego tenemos penetración de armadura de horda y invocar horda dos veces más. Por tanto serían cinco. Bueno. Con esto ya nos queda un poquito claro más o menos cómo va la cosa. Con respecto al titán, las habilidades, pues las obviamente las de todos los tauros, o los minotauros, o los como le queremos llamar, que serían daño y penetración de armadura, si no estoy mal. Y bueno, la horda omega, pues ya todos conocen lo que de qué va todo esto. Y aquí está, las reliquias que tenemos, en este caso son la última reliquia. Bueno, lo vamos a analizar ya directamente ahorita, viéndolas conforme las piden cada alma. Necesitamos a Ra para obtener lo que son 14 almas, serían 4 almas más por ataque. Y bueno, un infiltrador de 4 estrellas nos sirve para obtener las 12 almas de cualquier tipo de infiltrador, no importa, no especifica aquí que sea de vacío o de lo que sea. Y en este caso, bueno, uno de tres para obtener una alma extra más. Bueno, de ahí todo lo demás, pues nada que explicar en este caso. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, en primera, cabe mencionar, no sé si estoy mal, pero creo que Bass pedía menos almas. Este me está pidiendo 22.000. O sea, me parece que son demasiadas almas, por lo que, bueno, ahorita voy a explicar con respecto al titán, que realmente yo en lo personal no pienso hacer el evento por la razón que voy a explicar justamente ahorita. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, las fichas para en primera instancia. Tenemos una, dos, tres fichas, cuatro fichas, cinco fichas, vale, cinco fichas antes de llegar a las 10.000 almas, y seis fichas. En todo el evento nos tenemos siete fichas, me parece, o seis, no, cinco antes de llegar a las 10.000, vale, son aproximadamente seis fichas en todo lo que sería el evento, los que no da. Vale, y luego, ¿qué tenemos aquí? Sarkon, la verdad es que, ok, es un infiltrador de, un infiltrador físico, pero es un infiltrador de la vieja escuela. Por tanto, las habilidades vienen siendo las de siempre, habilidades normales, que serían daños críticos y penetraciones de armadura y ese tipo de cosas. No estoy seguro si es uno de los Sarkon que, porque me parece que había una versión mejorada en la que tenía en la primera habilidad resistencia, dos doble resistencia, me parece, resistencia a dos tipos de elementos, fuego y veneno, o hielo y, no estoy muy seguro, pero si es ese, igual está un poquito mejor, pero tampoco es que sea, me parece que siempre se sigue quedando corto con respecto a la, bueno, al daño y penetración de armadura, que es lo que estamos, el problema que tenemos justamente ahorita. Bueno, con respecto a las reliquias, supongo que la mayoría ya tiene a Osiris. Y bueno, si tiene a Osiris, tiene estas dos reliquias que están aquí, escudo de sombra y envoltura de funerarias. Ahora, quiero aclarar algo. Si no tiene ningún titán de vacío, absolutamente ninguno, creo que este titán viene bien, pero no lo es todo. Ahorita lo explico.
Vale, la reliquia corona de Osiris. La verdad es que penetración de armadura a las hordas y daño de las de vacío de titán y de las tropas. Con crítico de horda únicamente para las Omega. Creo que esta reliquia no es muy útil. Tomando en cuenta que tenemos varias. Ahora voy a mostrar cuántas reliquias tengo yo, por ejemplo. De 4 estrellas para hordas subidas al nivel 10 y que realmente algunas no me están siendo de mucha utilidad porque no les encuentro una ubicación en cada titán y no me son muy útiles. Bueno, tenemos a Corruptauro en las 18.000 almas. Si bien no son muchas, pero creo que este evento de 18.000 almas hubiera estado perfecto con Corruptauro en las 15.000 o 16.000, qué sé yo. ¿Por qué razón? Bueno. Vale, la cadena corrupta, daño de titán de vacío, crítico de titán, penetración de armadura de titán. Vale, esto viene bien si tienes a Bass. Ahora, cabe mencionar que si tienes a Bass y quieres usar a este titán en modo solo, no lo recomiendo, creo que Bass sigue siendo mejor debido a la habilidad que le proporciona 4x en daño crítico, me parece, y cosa que este titán no lo tiene, según lo veo. Bueno, tampoco es que esta reliquia lo sea de todo, porque supongo que hay otras reliquias más que nos proporcionan crítico y penetración de armadura con daño de vacío, así es que tampoco es que lo sea todo. Ahora, con respecto a la última, la verdad, por lo único que lo vería yo útil sería si tienes al titán Azed, que es para proporcionarles 100% de resistencia a las hordas cuerpo a cuerpo. Creo que para eso nos serviría bastante bien, pero estaríamos desperdiciando penetración de armadura de la horda Omega, cosa que Azed no invoca hordas, por tanto no nos sirve. Resistencia de vacío, de horda a vacío, pues tampoco nos sirve porque Azed ya de por sí tiene. Me parece que con sus dos habilidades obtenemos aproximadamente un 70% de resistencia vacío en las hordas. Ya cuando se hace una configuración exacta de resistencias, pues vacío es lo primero que se tiene a 100%. Por tanto, solo por obtener resistencia de la horda cuerpo a cuerpo, hacerla 22.000 almas, la verdad, y para que esta resistencia sea de un 16, la verdad no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien, pero pongámosle que nos proporcione un 18% de resistencia de horda cuerpo a cuerpo. Creo que la mayoría de las reliquias que tengo para hordas os proporcionan un 18%. Por tanto, si es un 18%, la verdad es que tampoco es que lo vea muy, muy rentable hacer todo el evento hasta las 22.000 almas solo por esta reliquia. Bueno, pues si te gusta el titán y quieres hacer el titán, pues aún así yo considero que 4.000 almas. La verdad no estoy seguro si valdrá la pena por esa reliquia para ponérsela a la Azed, bueno, al titán Azed, tomando en cuenta de que Azed cae con facilidad también con rayos y ese tipo de cosas, pero igual, vendría bien una configuración de Azed en caso de que se quiera. Bueno, contra Osiris, cuerpo a cuerpo, creo que podría funcionar, pero tampoco es que sea mucho la gran cosa. Entonces, bueno, ya tenemos todo esto analizado, ahora voy a explicar algo. Todo lo que vimos, absolutamente todo lo que vimos con respecto al titán Corruptauro fue lo siguiente. Las habilidades eran exclusivamente a daño. No había absolutamente nada respecto a la armadura o a la vida de las hordas. Por tanto, tenemos el problema justamente este titán, por ejemplo, nos proporciona daño a la horda y inclusive Bass tiene una pequeña ventaja que es que nos proporciona críticos de las hordas, cosa que en este caso, ok. Corruptauro no nos proporciona. Viene siendo las habilidades base más o menos de Minotauro, en este caso, que son. Bueno, en este caso, en lugar de armadura de los lanceros y salud de lanceros, nos tienen las hordas. Corruptauro tiene en las hordas lo que son daño y penetración de armadura. Vale, lo demás, el resto, pues aquí lo veis. Supongo que las habilidades de Corruptauro van a ser exactamente más o menos las mismas. Una habilidad X para ofensiva y una habilidad normal,
de 3, de nivel 3, ofensiva, supongo. Entonces, ¿qué pasa si obtenemos, por ejemplo, así como este titán, que sería Minotauro, que no tiene absolutamente nada en daño? Entonces, no lo podríamos usar en modo solo porque no tiene daño. Por tanto, y las hordas, tenemos el pequeño problema, cuando atacamos, por ejemplo, con Bass, tenemos el problema de que las hordas no aguantan mucho porque no tienen nada de vida ni armadura. Entonces, y luego, tenemos el otro problema que con Corruptauro no tenemos la resistencia. Por ejemplo, Bass nos proporciona resistencia el 30% de las hordas a todos los elementos. Entonces, si lo vemos de un punto de vista, yo considero que Corruptauro no viene siendo muy útil. Sí podría ser bastante útil en algunos casos, pero no en todos. Considero que no valdría la pena. Si ya tienes a Bass y ya tienes a Osiris, Corruptauro realmente no valdría la pena para absolutamente mucho, la verdad. Porque no se podría usar en modo solo, porque tampoco es que sea tan, por decirlo así, el último titán que salió, que era la rata esa, una rata, me parece que Jinshu, ya, exacto, así es, Jinshu, sigue, seguiría siendo mejor en modo para usarlo solo que Corruptauro. Entonces, tenemos el problema, por ejemplo, con Corruptauro, tenemos el pequeño problema que al hacer una configuración, ya lo que estaba explicando, si se quiere hacer el evento porque quieres la última reliquia de por la resistencia de las hordas a daño cuerpo a cuerpo, bueno, aquí tenemos a Set. Para agregar lo que sería resistencia cuerpo a cuerpo, en este caso sería 58% lo que tiene. Entonces, si le agregamos un 18% o un 24% más que sea, tampoco es que sea mucho la diferencia porque no vas a lograr conseguir una resistencia completa de un 100%. Bueno, sí se podría si usamos ya aquí la cabeza, bueno, la otra reliquia que es la cabeza de Mimir, bueno, no estoy muy seguro, pero hay otra reliquia de rayo que, bueno, nos proporciona daño cuerpo a cuerpo, pero obviamente estamos dejando bastante de lado algo otras resistencias. En este caso, si la última reliquia hubiera tenido habilidades, bueno, más o menos estadísticas, más o menos de este tipo, que nos proporciona algún extra en las hordas, como salud o armadura o algo así, pues nos vendría bien. En este caso, esta reliquia nos está dando un 18% de resistencia cuerpo a cuerpo, entonces cabe mencionar que la otra tampoco es que se vaya muy, muy lejos de ahí. Entonces, podría ser útil, como podría no ser útil también, entonces, la recomiendo, la verdad. Bueno, si tienes las posibilidades, pues ¿por qué no? Aquí tenemos a Set, una configuración bastante rápida. Entonces, las hordas tienen armadura, vida y en un total completo de todo, tenemos 31 millones de poder de ataque y de defensa a la vez. Entonces, si comparamos todo esto con Bass, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? 19 millones. Para mejorar esto, obviamente tendríamos. Y bueno, cabe mencionar de que también en las hordas tenemos lo que es resistencia a todos los elementos de un 30%. Entonces, ¿cuál es el pequeño problema con las hordas en este caso? El pequeño problema es que tenemos daño y penetración de armadura con crítico. Pero no hay absolutamente nada respecto a la armadura o a la vida. Entonces tenemos el problema que una horda a nivel 25 termina teniendo menos vida que cualquier otra tropa. Entonces, al hacer un ataque con Bass, la verdad es que yo, bueno, al menos yo siempre he tenido el problema de que siempre termino perdiendo hordas, o sea, siempre termino perdiendo tropas, algo de que no me parece muy, muy rentable. Entonces, por esa misma razón, considero yo de que Osiris, por ejemplo, sigue siendo mejor en este caso. La configuración que llevo aquí es una más o menos estándar con poca resistencia, pero debido al hecho que las hordas ya tienen armadura y tienen absolutamente más daño,
y tienen más vida, lo hace de que sean un poquito más resistentes y al tener más vida, más armadura y más daño, pues obviamente terminan las hordas ya prácticamente cuando atacas ya no pierdes muchas tropas. Entonces, eso es una ventaja de, bueno, cuando atacas con Osiris. Entonces, si no tienes a Osiris, Corruptauro tampoco es que sea el titán definitivo, la verdad, no lo recomiendo, inclusive en defensa no sirve para nada, ya he dicho. Si quieren el titán Corruptauro para defensa, no lo recomiendo absolutamente para nada. Motivos por los que Bass, por ejemplo, no sirve en defensa, este titán no sirve absolutamente para nada en defensa, por la razón de que las hordas no aguantan absolutamente nada. Ya hemos visto videos de una ladega eliminando a un Bass de 40-50 millones en defensa, o algo que te quedas así, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, pero es por la simple y sencilla razón de que a las hordas les falta vida y armadura. Eso, pues, obviamente no es un mito. Entonces, en resumen, ¿vale la pena el evento? Sí y no. Bueno, si no tienes ningún otro titán de 4 estrellas, pues este titán viene bien. Viene bien porque obviamente es mejor que cualquier otro titán normal, por ejemplo, así como Zarkon de 4 estrellas, porque no se invoca Hordas Omega. Pero, ¿es el titán definitivo? ¿Es una buena defensa? ¿Es un buen atacante? La verdad, defensa queda descartado. En atacante, la verdad, atacante creo que no habría mucha diferencia contra otros tipos de tropas, pero en este caso las hordas Omega pues siguen siendo bastante útiles, así es que sobresaldría sobre el resto de atacantes, pero tampoco es que sería el mejor titán para ataque, así es que bueno, yo en mi caso ya lo sé, ya lo he dicho antes, no tengo muy este titán no me llama mucho la atención, ni el otro titán que, bueno, ni este Zarkon que me aparece aquí, por tanto, ni para hacer unas 10.000 almas. Entonces, considero de que, pues nada, me reservaré mis fichas y gemas para el nuevo titán, ya está confirmado, ya inclusive ya he descargado la actualización donde explica de que ya tenemos el nuevo titán Baba Yaga, que es el que viene. Entonces, supongo que si ha tardado tanto es porque va a ser un buen titán, así es que, pues nada, si ahorita no tengo prisa por tener un buen titán, pues ¿por qué no esperar? No creo que haya tardado tanto para no servir. Entonces creo que el titán Baba Yaga podría ser un buen titán. Entonces yo recomiendo, si tienes planeado tener un titán, un buen titán, ya sea para defensa o para ataque, un buen titán, creo que lo mejor sería esperar a que salga Baba Yaga, que el titán es este que está siendo anunciado desde hace mucho. Podría ser un buen titán en defensa o en ataque. Entonces creo que valdría mejor la pena que Corruptauro. Ahora, si te gusta el titán Corruptauro, si quieres coleccionar todos los Tauros, pues obviamente, ¿por qué no? Pues si tienes las posibilidades, pues puedes hacer este evento. Y pues si lo que estás buscando es un buen titán y estás corto en recursos o fichas y todo este cosas, ¿qué más? Pues no recomiendo hacer este evento. Vienen mejores eventos, vienen mejores titanes y obviamente tampoco lo que buscamos es que después nos arrepintamos del titán que tengamos. Bueno, al menos yo, al nivel que tengo, Bass ya no me sirve absolutamente para nada. Inclusive con estas estadísticas, 49.000 de daño, vida 241, penetración de armadura casi 200, crítico 100% y resistencia de este tipo, no me sirve absolutamente para nada contra un Cronos o inclusive algún minotauro con lanceros, porque se termina quedando bastante corto y no, la verdad es que no es muy atacar con solo el titán así infiltrador. A mí absolutamente ya no me sirve al nivel 25, la verdad es que ya no es útil este titán. Ahora, para usarlo con hordas sí sirve, pero como ya he dicho antes, las hordas terminan cayendo bien rápido debido al motivo que no tienen vida ni armadura. Eso hace de que obviamente sea un tanto desequilibrado un ataque con hordas y titán a la vez. Entonces, bueno, a menos de que se le pongan buenas reliquias a las hordas, pues igual serviría bastante. Pues nada, creo que ya hemos terminado de analizar este evento.
Nuevamente haré con respecto, bueno, subiré un video de haciendo las aventuras de las pruebas élite más adelante y pues nada, cualquier duda pues no olviden ponerlo en los comentarios y preguntarme algún tipo de cosa, cualquier cosa que quiera saber acerca de titanes y ese tipo de cosas o configuraciones, pues estoy disponible y pues si tengo la posibilidad de hacer un video o de explicar algo en video, pues ¿por qué no? Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente video.